Bueno, pues bienvenidos a todos. Para mí es un auténtico placer volver otra vez a presentar una actividad nada más y nada menos que realizada por nuestra Federación de Peñas y con nada más y nada menos que el arte tan grande que tiene en nuestro concurso nacional de copla. Digo nuestro porque es una cosa que forma parte de la estructura básica de nuestra ciudad. La edición de este año, la 29 edición de este año, tiene como cosas especiales que volvemos a retomar la fase de las semifinales en el Centro Cultural Ocio, recién estrenado, y que va otra vez a retomar esa fuerza, ese gusto que tenía entre sus paredes, nada más y nada menos que con la copla, una cosa que era una esencia del pueblo cordobés y, por supuesto, la melodía del español. Ya hemos tenido la primera fase de la selección, que como todos los años, como todos sabéis, entra dentro de lo que es a través de vídeos, ¿no?, que van mandando para ver verdaderamente la calidad de las personas que se quieren presentar, y a partir de ahí se hace una primera selección y luego tendremos la segunda fase, que es la fase final, semifinal, que es donde utilizaremos efectivamente el cine óseo como recinto a celebrar esas magníficas coplas que vamos a escuchar, y por último la fase final, que sería las semifinales serán el 5 y el 6 de octubre a partir de las 9 de la noche, y la fase final que será el día 10 de noviembre a las 7 de la tarde en el Gran Teatro de Córdoba, donde, como disfrutemos nada más la mitad de lo que disfrutamos el año pasado, invito a toda Córdoba a que vayan y pasen una noche inolvidable. Yo, de hecho, es una de las citas que con más ganas estoy esperando dentro del calendario, no solamente por la calidad del concurso, sino porque la calidad del concurso es directamente proporcional a la calidad de las personas que se presentan al mismo. Nada más. Darle la enhorabuena otro año más a nuestra Federación de Peñas, nuestro auténtico pulmón del Ayuntamiento de Córdoba en lo que a organización de eventos culturales y fiestas y nuestras tradiciones se refiere. Y, por supuesto, dejarle la palabra a la presentadora que va a realizar también la presentación de esta gala, que es nuestra conocida Laura Caballero, a la cual paso el micrófono ahora mismo y luego después quedo a su disposición para cualquier pregunta que quiera realizar. Adelante, Laura. Bueno, muchísimas gracias, Julián, como siempre, por acogernos siempre a la Federación de Peñas de esta manera, y a todos ustedes por estar aquí, a los medios de comunicación tan importantes para llevar hasta las casas, ¿no?, esta noticia. Y como bien decía Julián, pues vamos a celebrar este concurso nacional de copla Ciudad de Córdoba, organizado por la Federación de Peñas Cordobesas, pero que sin la ayuda, sin la apuesta y sin la subvención de la Delegación de Fiestas y Tradiciones, en este caso al frente de nuestro amigo Julián, del Santísimo Ayuntamiento de Córdoba, y sin la Diputación Provincial, este concurso no se podría llevar a cabo, al igual que pues todas las actividades que hacemos desde la Federación de Peñas Cordobesas. Nos encontramos en el mes de octubre, en el mes de las peñas, que tenemos hoy pues muy pocos huecos ya libres, ¿no? Eso es bueno, que como decía Julián, igualmente siempre trabajando y luchando por nuestras costumbres, nuestras tradiciones y por la copla, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Este año pues cumplimos ya 19 ediciones a nivel nacional, porque si hacemos un poquito de balance acerca de este concurso, empezó celebrándose en el año 1999, se hizo ese primer año a nivel provincial. Desde el año 2000 hasta el año 2005 se realizó a nivel regional, y desde el año 2006 hasta la actualidad, hasta este año, se viene realizando a nivel nacional, que son ya, como les digo, 19 ediciones.
Como bien ha dicho Julián, pues son tantos los artistas que quieren estar con nosotros que no se puede llevar a cabo. Por ello hacemos esta fase de selección, que el jurado pues recibe todos los vídeos que nos mandan junto a sus datos personales para inscribirse. Hemos tenido 51 artistas que han querido participar de manera presencial, pero que pues solamente pueden pasar 20, ¿no? Artistas que nos llegan desde toda España, ¿no? Porque hemos tenido artistas que se nos han presentado desde Barcelona, desde Santander, desde Ciudad Real, Cuenca, Badajoz, bueno, y una lista interminable, por supuesto, desde toda Andalucía. Como les decíamos, pues de esta selección que el jurado nos ha hecho, cualificado por supuesto para ello, nuestros 4 miembros del jurado, ha seleccionado a 20 participantes que serán los artistas que vengan de manera presencial, como bien ha dicho nuestro compañero, los días 5 y 6 de octubre, sábado y domingo de esta semana, a las 9 de la noche en el Centro Cultural Ocio, en el Cubo Ocio y en la Plaza de Cañero. Y allí pues vamos a disfrutar de un maravilloso, digamos, recital, un maravilloso noche de copla, tanto un día como otro, que tendremos 10 artistas cada día. 10 irán el día 5 y 10 irán el día 6. Cada uno de ellos interpretarán dos coplas y lucharán por ese pase a la final. En esta ocasión voy a tener la suerte de estar presentando un año más obligado y en libre, ¿vale? Entrada libre hasta que se complete el aforo. La fase final pues la tenemos el día 10 de noviembre a las 7 de la tarde en un templo que tenemos aquí en Córdoba, que no todo el mundo tiene la suerte de pisar incluso una vez en su vida, como es el Gran Teatro. Y allí vamos a estar pues 6 artistas, 6 finalistas, que sin lugar a dudas son los protagonistas de la noche, que el jurado pues se encargará de seleccionar una vez vea, ¿no?, esta actuación de estos 20 artistas que pasan a la semifinal en los días 5 y 6. Luego, además de estos finalistas en el Gran Teatro, pues vamos a tener al artista ganador del año anterior, del año pasado, como es Silverio Belmonte. Vamos a tener como artista invitada a otra gran artista cordobesa que todos conocerán, que hoy en día pues no hace copla, pero que esas son sus raíces, así comenzó ella cantando copla, como es Amalia Barbero. Lía estará con nosotros también. Tenemos a bailarines aquí como Montes y Maribel Balaga, que serán los encargados de abrir esta gran final, y con una cosa muy bonita que nos tienen preparado. Y por supuesto, bueno, acompañados todos ellos por la orquesta del maestro Juan Francisco Mata, donde vamos a poder disfrutar en este escenario, Julián, de 10 grandes profesionales, 10 grandes músicos, sin lugar a dudas, que son garantía de éxito para que esta final se lleve adelante y salga de maravilla, que a día de hoy pues comparten escenario y son, acompañan a grandes profesionales como Isabel Pantoja, cantores de Hispali, Rafael y una larga lista, ¿no? Esta final, en esta ocasión, voy a estar presentándola yo también. No voy a estar sola, porque voy a estar muy bien acompañado por otro gran artista cordobés. Sabes que siempre que podemos apostamos por lo nuestro, por nuestra Córdoba, aunque este concurso sea a nivel nacional y nos visiten gente pues, de todo sitio, ¿no? En esta ocasión tenemos a Felipe Conde. Vamos a estar en esa gran final disfrutando de nuestro concurso, que como le decimos, pues son ya 19 ediciones. Y bueno, pues si hablamos un poquito de los premios y demás, tenemos un primer premio a nivel económico que son 2.200 euros, un segundo premio que son 1.550 euros, un tercer premio que son 1.000 euros y 3 accesi de 450 euros. Todos los finalistas pues se llevarán ese premio, independientemente de que el ganador pues tenga también un traje de caballero, una bata de cola diseñada por Eduardo Algaba, y bueno, pues que la dona, en este caso, la firma Georgia Danza. Y además los 3 primeros premios los tendremos el próximo Festival de los Patios, en el año 2025, que nos harán una actuación, por supuesto, subvencionada por el Ayuntamiento de Córdoba, por valor de 600 euros, 480 euros y 480 euros. Estos son los 3 primeros premios, que también es un placer, ¿no?, que venga o desde fuera o desde Córdoba y que canten en nuestros patios. Así es que yo creo que les invito a todos, por supuesto, desde la Federación de Peñas hacemos también muchísimos actos a nivel social, ayudamos siempre que es necesario y, como les decía, la fase semifinal será entrada libre hasta completarse el aforo, pero la fase final, pues ya más adelante pondremos días y demás, se hará a través de entrada, que son 3 euritos lo que van a donar por ver un espectáculo de este nivel, que irá íntegramente pues destinado al banco de alimentos. De esta manera disfrutamos de la música, disfrutamos de la copla, ayudamos, que es fundamental, y que las peñas estamos también para eso. Así es que allí les esperamos este fin de semana, que arrancamos ya con muchísimas ganas,
Memorial Antonio Mondejar, pues una persona que todos conocemos y que, aunque ya no está, pero su hermana Marí sigue muy vinculada a nuestro concurso. Lo dicho, allí os esperamos a todos, estáis invitados, y que la copla nunca muera, que sigamos adelante y siempre con la ayuda del Ayuntamiento, de la Diputación, seguirá hasta adelante este concurso, que podemos decir que siempre digo que para mí es el mejor, ¿no? Es el nuestro, es el mejor. He tenido la suerte de visitar muchos concursos a nivel de Andalucía y siempre me quedo con el mío. Así es que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, la podemos resolver ahora. Pues mira, de los 50 es verdad que hacemos una media de unos 15, 16, ¿vale? Luego ya nos llegan pues de todos los puntos. Es verdad que estos años de atrás tenemos ya muchos ganadores de Córdoba, porque también se han ido los premios para afuera. Tenemos de Jaén, tenemos Cádiz, tenemos toda la provincia, ¿no? Toda Andalucía. Pero sí que es verdad que desde Córdoba hacemos una media de 15, 16 que se nos han presentado, y luego pues nos visitan desde todos los lugares.